¿Cuántos platos pongo? Dos. Uno para tu padre y otro para ti. ¿Solo dos? Sí, Ángela ha encontrado un trabajo nocturno, arreglando cacharros. ¿Y usted? Yo tengo el estómago cerrado. ¿Cómo voy a tener hambre, hija? Si he enterrado a David en la flor de la vida. No, no diga eso, por favor. Que aunque le echemos de menos, hay que seguir viviendo. Pero si es que esto no es vida, Carmen. Esto es un castigo de Dios. Mira, yo solo espero que tú no tengas que pasar por esto, Carmencita. Porque no hay nada peor para una madre que enterrar a un hijo. Yo lo sé. Es como si me hubieran arrancado el corazón de cuajo. Y luego la angustia que tengo todo el día pensando que a Ángel o a ti os pueda pasar algo malo. No se preocupe, que nosotros estamos bien. Hay que confiar en que la Guardia Civil encuentra el charro, aunque... yo qué sé. Hola, padre. Hola. Carmen, hija, vete a tu cuarto a estudiar. Ya pongo yo la mesa, tranquila. Y te aviso cuando esté la sopa lista. Como te digo. Quita. Pepa, ¿tú crees que yo no estoy sufriendo? ¿De verdad crees que a mí me da igual la muerte de David? Vergüenza tendría que darte ni tan siquiera mentar el nombre de mi hijo. También era mi hijo. De sangre puede, pero de lo demás le he criado yo. He criado yo sola a los tres, que tú siempre has ido a lo tuyo. Yo no sé qué tengo que hacer para que me perdones. ¿Cuántas veces quieres que te pida perdón? Dime, Pepa, ¿qué tengo que hacer para que tú me perdones? Nada. Creo que te lo dejé muy claro la otra noche. Que esto no te lo voy a perdonar nunca. Escúchame, Pepa, no, por escúchame favor. Tú a mí. Que te lo he perdonado todo. Tus ausencias, tu borrachera. Hasta el olor a perfume barato que traías algunas noches. Eso no es verdad. Eso es verdad. O te atreves a jurármelo por tus hijos. Y luego tus líos, tus amigotes. El robo a la joyería, a la cárcel. Y la vergüenza de que me miren como si fuera una apestada. Porque mi marido es un delincuente y un ladrón. Eso ya ha pasado, Pepa. Ya solo quiero velar por ti y por mis hijos. Pues para velar por David es un poco tarde. Y yo todo te lo he perdonado por amor. Por la familia, por nosotros y por nuestros hijos. Pero esto no, Ignacio. Esto no te lo puedo perdonar. Tiene que haber alguna forma de que te apiades de mí. Ya te he dicho que voy a cambiar. Ayer precisamente fui a la Guardia Civil y lo confesé todo. ¿Qué más quieres que haga? ¿Tú puedes devolverme a David? No, Pepa. Entonces no hay nada que hacer.